ay. Yo. Qué miedo. José, sé serio, despacio. Hola, bellecitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Soy Eric. Y si no estás suscrito todavía a este hermoso canal de belleza, te invito a que le des aquí abajo donde dice suscribir para que formes parte de este hermoso team y esta gran familia que nos amamos tanto, ¿verdad? Pues hoy me los quise traer aquí a un videoblog a dar una vueltecita por Cusmapa. Bueno, vamos a pasar por San Lucas, por La Sabana y hasta llegar a Cusmapa, que es uno de los puntos más altos de Nicaragua, para que ustedes conozcan. Y estos tres son uno de los 9 municipios que conforman el departamento de Madrid, para que ustedes tengan esta información por ahí, por si les preguntan un día, no lo agarren con los pantalones abajo. Vamos a ver el video entonces, disfrútenlo y un besote. ¡Ah! Belleza, nos venimos a un lugar, miren, donde aquí las mujeres artesanas de Cusmapa trabajan con pino. Todos los pinos que vimos en la carretera ahorita que veníamos llegando, que yo les venía enseñando, pues esto lo hacen a base de pino. Miren qué hermoso, en realidad es un trabajo espectacular el que hacen. Y pues hay de todo tipo de canastitas, de todo tipo de precios, para varias utilidades. Miren esta tacita, creo que es una tacita. Están súper lindos. Miren. ¿Cuál? Llegamos. Nena maldición. Ya vamos a llegar. ¿Cómo es que se llama? La mano del diablo, es que se llama. Conozco, pero jugaría con vos. Úsame. Oye, Chuck. ¿Qué más? Iri, vas calladita. Cuéntale la historia del llorón.
¿Cómo es? ¿Por qué se llama aquí el brazo del diablo? ¿Por qué le dicen así? Aquí sale el llorón. Ya lo han escuchado. Nos encontramos con Erling y con Manuelito que están aquí con nosotros, pero les da como pena salir y nos estaban contando que aquí se llama el brazo, se llamaba el brazo del diablo, pero ahora se llama el brazo de Dios, dicen. ¿Y por qué se llamaba el brazo del diablo, Erling? No, sí sabe porque ya nos había contado. Dice que porque salía un niño llorando, así es. Un niño llorón y se escuchaba todas las noches aquí, entonces desde eso le pusieron el brazo del diablo. Ok, mi belleza, ya nos vamos, pero vamos para otro sitio que se llama la Laguna El Pegador. Y vamos a ir ahí, que eso ya queda en la sabana. Así que ahorita vamos a bajar, pero vean esta vista. Hermosa, tienen que venir a Cusmapa, tienen que conocer si no han venido. En realidad es muy lindo, ¿ok? Ya lo veo pues. ¡Qué calor! Pasó muchísimo calor, pero al final pues disfrutamos y está muy bonito, ¿no? La tía del Cahueta, que nos trae a dar la vuelta. Que se joda. Y ahí van quietos, ¿qué les pasó, bebé? Y vos, Erin, hasta despeinada, ¿va? Joda, que se joda. Bienvenida y bienvenidos a Humedal Laguna La Bruja, Comunidad del Pegador, Las Sabanas, Madrid, Nicaragua. Pues hoy, miren, ahí. Tour por el cultivo de fresa, hay senderismo, luego visita a los miradores y paseo en lancha, que este pues que es el único que vamos a hacer hoy por tiempo, por falta de tiempo. Y pues nada, ahorita vamos a ir a ver eso. Da un poco de miedo. ¿Por qué se llama El Pegador aquí? Cuénteme. Así... La comunidad se llama El Pegador, la bruja. La bruja, ya. Bastante gente, sí, aquí. Bastante gente nos visita, gente de la mayor parte de San Moto. Hay de Granada, Managua. En serio. De San Carlos. De Riva. Sí, de Riva, Chac. San Carlos y a San Carlos de Riva. No. Es bastante profunda, ¿no? Yo me quiero montar. Tiene forma de embudo para... Ay, ni quiero ver, qué miedo. Un sagrado rostro, hermano. No hay chaleco ya. Terminamos, bellecitas. Ah, qué cansado, qué nervios también estar ahí arriba. Pero bueno, al fin, que ya acabamos. Eso fue todo por el video de hoy. Gracias por haberme visto. Ya voy para la casa. Bueno, ya vamos para la casa. Es muy bonito, tienen que venir, tienen que conocer, tienen que venir. Nos vemos la próxima semana, se cuidan, les mando un beso, un abrazo como siempre. Chao.